DJ Bayo TV. DJ Bayo TV. Así es que, mira, decía, mi Lucho, me han llamado Lucho, tú eres feo. Me decía mi abuela, hombre que detalla hombre, un marica esconde. Oye, la plaza, el parque llena de culo y él va a detallar a Lucho Torres. Eso es marica. Hey. Somos dados. Por eso yo digo, Barranquilla es, hueputa, la mata del perrateo. Hace 6 días, vaca valía verga. Hoy vaca es la verga. Significado de la verga en Barranquilla es como usted lo acomode. Vaya y coma verga, es diferente. Usted no vale verga, usted es la verga. Ahí tiene un significado, así somos los barranquilleros. Y más yo que nací, en un barrio, jueputa. ¿Cuánto hay de aquí de Rebolo? Me van a dejar solo. Me decía mi abuela, no es donde nace, es donde quieres llegar. Y me decía, hey, Rebolo, que todo es perrateo. Allá todo el mundo tenía apodo. A mí me decían el auto fantástico, porque era negro y hablaba. Pues yo cogí una piedra igual, auto fantástico, tu maldita madre. Pero hoy en día agradezco porque estaba formando. Mira, un man manejaba un taxi y con la mano se volteó el taxi y perdió el brazo. Le amputaron el brazo, pero de aquí, del pegue. El man tuvo como 15 días en cuidado intensivo. Salió el día que llegó a la casa de Rebolo, dijo el hueputa, llegó el kilométrico. No, hombre, no sé, el kilométrico, o sea que tiene un solo bracito. No, hombre, no sé. Lo dejaron el kilométrico. Mucho hueputa. Hasta que llegó un man que era albañil, se cayó del andamio, se jodió el coxis. Se fue, convirtió, prisado el nervio ciático. El man caminaba así. Lo pusieron bacagá. El man le metió una demanda en ese entonces al Seguro Social, que después pasó a Seguro Uno. Pim, pim, lo operaron, marica, lo estiraron. Lo pusieron, ya cagó. ¿Usted cómo no sale tú, morito, en un barrio, hueputa? Hey, en el barrio decía mi abuela, en el barrio hay atracadores y policía. Decía, ¿a quién Rebolo hay? Atracadores y policía. Si se pierde algo, ya sabemos quiénes pueden tenerlo. O sea, el policía también robaba. Entonces, él llegó un cachaco y dijo, no. Amigo, no, mano, es la joda. Eso se puede, no, eso no, 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 no. Amigo, serio. Vea, conmigo lo dejaron tijerita. Iban pasando, en vez de mi abuela me decía, no te emputes, porque la gente le emputa que tú progreses. Dice un disco que para mí es de las letras más bravas de los últimos 20 años. Dice, el envidioso no quiere lo tuyo, quiere que tú no lo tengas. Y dice que Kiko envidiaba al chavo. El chavo no tenía una verga. Kiko era hijueputa, ¿te acuerdas? Le prestaba el balón. Coge el chavo, pero no lo vayas a patear un balón y no lo vayas a patear. Y nosotros, con unos parámetros, unos modelos, para nosotros, ¿quién era la verga? Profesor Girafales. Un respeto, un hijueputa que fumaba delante de los alumnos. Se le culiaba a la mamá a uno de los alumnos. Y era nuestro ídolo, el hijueputa, culión. En estos días salió un video, marica, el hijueputa en cuero con doña Florinda. Vean dónde queda la tacita de café. ¿Ve? Gustaría pasar una tacita de café. ¿Ve? Es una vaina, hijueputa. Entonces tú aquí, hey, en Estados Unidos el man compra, es un país de consumismo. Allá el man compra un carro, el Porsche. El vecino sale y le ve el Porsche. Al día siguiente le parquea un Lamborghini. Es una guerra, pero con hechos. Oye, dejen de hablar tanta verga, hombre. Mira, el único que... yo sí puedo hablar verga porque por eso me paga. Y me dice, hey, el mal de parquear Lamborghini, le está diciendo con hechos, yo soy más la verga que tú. Si tú compras un Porsche, yo compro el Lamborghini. Pero aquí usted en Barranquilla compra un Mazda 323. Oh, con el sudor y hueputa, los ahorros, da, le mete un billetico.
O sea, le metió una a la llanta. Sí, pero le vas a meter 2 millones y 2 millones te costó el hijo de puta carro, le vas a meter dos. No. Le mandaba a polarizar los vídeos para que no se vea la llevadera que haya. Usted parquea su hueputa carrito. Joder, ese es tu sueño. Saliste de hondo humo de la moto, pasas a 4 llanticas. Y decía mi abuela, no hay que ser bueno, hay que parecerlo. Entonces usted bájese y haga así de... para que crea que esa bondad tiene, ¿me entiendes? Haga bulla duro. Tú parqueas tu carro, el vecino sale y te ve el Mazda 323, ¿sabes qué dice? Ojalá se le voltee esa mondad al perro y hueputa. Él quiere que tú te estrelles, él no quiere tu carro, él quiere que te estrelle. Y aquí todo me decía, hey, hermano, dijo, el barbero le dio el adelante. Y dijo, primo, hágame el mejor corte que usted haya hecho en su hueputa vida, porque voy para Europa. El barbero en 40 años no conocía a Salgar. Kilimanjaro, nunca en su hueputa vida. Y este man va para Europa, marica, culo de fastidio. Desde que cogió la hueputa maquinita, puso esa cara de culo. ¿Y qué va a hacer Europa? Me le digo, primo, Europa es un continente con una cultura superior a nosotros. Sí, hueputa, son la verga. Era. Debería primero conocer a Colombia. Esa es la excusa del que no tiene ni plata ni pasaporte. Una excusa de los pobres, esa mondad. Debería primero conocer a Colombia, ¿viste? ¿Usted cree que yo voy a dejar de conocer a Dubái para allá conocer que Palomino, una güera? Nada. Palomino que espere, yo me voy para Dubái, esa mondad. No vaya a conocer a Venecia, debería conocer primero a Ciénaga, ¿no? Hombre. Con el respeto de los cienagueros, eso se resuelve con un Brasilia. El profesor Moncayo llegó a pie, no voy a llegar yo en un puerto a puerta de Ciénaga, ¿cómo no? Ey, el man le dijo, ¿a qué país de Italia vas de casualidad? Me dijo, voy para Italia. No, ah, primo, usted sí tiene huevo con el perdón, ¿eh? O sea, a Italia, ¿qué vas a encontrar? Una italiana flacuchenta y mierda, pues puta, tiene más carne en la batata un canario que sabía. O sea, en la Italia, el man, loco, porque... primo, yo quiero ir a Italia porque es que los italianos son políglotas. Un italiano te habla fácil 5 o 6 idiomas. Me han dicho, son groseros y petulantes. Parte del hecho que los argentinos, que son la versión genérica de ellos, se creen dueños del mundo, imagínate a ellos que son los originales y serán petulantes. Me han dicho, ah, primo, yo quiero ir a Italia porque es que yo quiero ir a una misa del Papa a ver si logro ver el Papa. Así sea de cerca, pero quiero estar ahí donde estuvo el Papa. Me dijo, ¿qué vas a ver, Papa? Oh, da, primo, usted si tiene huevo. Para que tenga una idea de lo que es una misa del Papa. El Papa da la misa en sábado de la 93. Te toca en el Estadio Moderno. ¡Hueputa! Así de lejos vas a quedar. Tú no vas a ver papa ni vas a ver una verga, primo. Disculpa que te sea sincero. Llévate unos binoculares porque tú lo que vas a ver es un hueputa puntico blanco. Más se fue para Italia 15 días. Regresó a la barbería. Más, ¡epa! Me imagino que estaba aburrido. Ese hueputa plata la perdiste. Me dijo, no, tú estás equivocado. Te voy a decir algo, primo. Las italianas es la belleza hecha mujer. Pues puta, esas mujeres, unos cortes como una chocita, corto aquí, parecen Adora la Exploradora. No hay nadie, güey, puta. Ey, tú la sobas, es como si sobaras un pocillo, una lozanía. Se ve que nunca le salió una güey, puta espinilla a esa mujer. Jamás compraron un jabón de asexia a esa mujer. Y el man le dice, primo, y usted hablando que los italianos maleducados, güey, puta, desde que llegué al aeropuerto, eso fue... Con placer, questo sí uno verdadero espectáculo. Luigi Torricelli, que traduce Lucho Torre para los que no manejan el idioma italiano. Para los que no manejan el idioma italiano, Luigi Torricelli es Lucho Torre en italiano. Aquí ande, soy el careverga Lucho, pero allá no. Es Luigi. Luigi Di Carlo, Luis Carlos. Hey. Y el man le dijo, primo, y usted hablando, no, que no vas a ver al Papa. Pues te cuento que vi al Papa. El barbero casi le da un hueputo infarto. No te lo puedo creer, man. Vi al Papa. Lo tuve frente a frente. Es más, le di la mano al Papa. Bajé la cabeza para besar el anillo. Adivina qué me dijo el Papa, hermano. ¿Qué te dijo? Joda, ¿quién te hizo ese corte tan hueputa? Hey, siempre hay alguien que te jode. Y con esta en aquí, yo voy a hablar del perrateo, marica.
El man allá en Rebolo, un carro de mula, llevaba estufa vieja, una puta tanque machucado, unas vainas plásticas viejas que eran llenas de verdín. O sea, qué vaina, hijo de puta, el carro de mula, el caballo flaco llevado. Y se le parqueó un man con una Prado y le dijo: cuidado, vas a botar esa mundá por aquí, oíste. Que mundá ni que verga, me estoy mudando, care verga. Era la mudanza, el man. Es más, pensaba que era chatarra que iba a botar, el man se estaba mudando, que era el huepú. Hey. Venía el man así, ¿ves? Cordialidad con circunvalar. Ey, en una camioneta de esa, una Bronco, llanta de balón que llamaban. Y venía el guajiro, primo, en la circunvalar, va a entrar la cordialidad. En la curva, o sea, venía un carremula. Carremula, que se respeta hoy en día, lleva un hijo de puta perro, ¿no me da cuenta? O lo lleva abajo, que va caminando el perro, lo llevan arriba, pero este lo llevaba arriba. Ey, hijo de puta, el caballo flaco, y en contravía, en una curva, cuando el guajiro se ve, es el caballo de frente, o de ese chancletazo así, de chaprá, o de ese reguero de palo en el aire, el caballo haciendo una chalaca. La camioneta se encunetó y se estrelló contra un palo de calabazo que está ahí en la curva. ¡Pah! Mira, ese guajiro se... ¡Vemos, joder, mucho irresponsable, hijo de puta! Y saca de la guantera esa 9 milímetros y se baja ese guajiro para el accidente. El primero que encuentra es el caballo agonizando, sin una oreja, el pecho abierto, una costilla afuera. Guajiro se quedó viendo el caballo y dijo: ¡para que no sufráis! ¡Pa! Mató al caballo. Y fue caminando el perro, marico. ¡Ay! 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 Sin el rabo. ¡Ay! El ojo agüera. Costilla. Ahí estaba ahí, respiraba por aquí el caballo. ¡Ay! ¡Ay! Sí. ¡Pa! ¡Para que no sufráis! Y caminó y se encontró el man que estaba manejando el carro de mula sin la mandíbula, va a agarrar. El pecho abierto, una verga, una raja aquí, la fémur se le salvó de verga aquí. Y además, y ese man, chocó mirando, y ese man: menos mal que a mí no me pasó una mondada. Cagado, cagado. Oye, aquí hicieron un matrimonio. Matrimonio, eso, dedo parado. Dedo parado, pupi, pupi. El matrimonio era tan la verga. Oye, no invitaron ni a Cristiandad ni a Lechar porque no reunían las condiciones para estar ahí. Decía: solo para en tu lado. Ni a Nicolás Petro, con todo el billete que está guardado, nada, nada, no, no, tampoco. Ey, nada, vaina y hueputa. La invitación era una laminilla de oro de 14. La sola invitación. Si te llegaba la invitación, tenías tú una laminilla de oro de 14 quilates. Contrataron la catedral donde caben 800 personas, Amparo 1500. Ey, si usted era invitado de la novia, usted simplemente daba su talla y Silvia Cherassi te llevaba la ropa a la casa. Primera vez que venga Silvia en una moto de Rappi. Si usted era invitado del novio, usted daba la talla y Francesca Miranda, una diseñadora ya radicada en Colombia, creo que es de Salvador, pero no joda, así era el turmeque. Contrataron, pasaron una carta al Vaticano: ustedes casualidad no tendrán un padre que no vayan a utilizar el domingo, que hable español. Le mandaron un padre. O sea que esa es la forma de pedir nosotros los pobres: tú de casualidad no tendrás. La palabra casualidad y llevadera. Hey. La novia llegó al altar con un vestido Alexander McQueen. Ella llegó al altar, primo, y a tres cuadras habían 60 peladitos cargando la cola del vestido. Los peladitos, venía un carro y levantaban. O sea, la novia estaba en el altar y los peladitos estaban en Parque Central, más o menos. $60 millones solo en pétalos de rosas por donde iban a pasar los novios. 60 barras tirados en el suelo. Dice el padre: estamos aquí reunidos
para celebrar el sagrado vínculo del matrimonio. Y yo le digo a esta pareja que el matrimonio no es más que un edificio, y es el edificio del amor, donde cada uno de ustedes deben ser ingenieros que le den base sólida a ese edificio para que jamás se caiga. El respeto mutuo, comprensión, pero sobre todo mucha comunicación hacen que el edificio jamás caiga. Si alguien se opone a que se celebre este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El padre no dijo la palabra para siempre y separa ese mujerón, una vaina descomunal, 1,90 de estatura, tacón aguja de 1/4. Primo, las patas de esa mujer parecían manduco caníbal. Cada nalga parecía un calderito de arroz de 8 libras. Una cabellera por las nalgas, qué cabello fino. ¿Cómo será el cabello de fino que el blower en la Ciudadela le cobraron 600,000 pesos? Que allá normalmente vale 8,000 todo largo. Fíjate tú. 600,000 barras solo en blower. Una teta 36D. Yo manejo las tallas porque trabajé con Victoria's Secret, entonces manejo. Y una niñita de 2 meses entre las tetas, así. Y esa mujer, el padre Dios, habla ahora que hay para siempre. ¿Sabe? Todo el que estaba en la catedral volteó. Pusieron el cuello como gallo creó en galón. ¿Ustedes vieron la película donde salen los suricatas? Así. Ey. El padre miró todo el mundo. La novia veía a esa peladita, a la mujer con la niña de 2 meses aquí, y miraba a su prometido. Desgraciado, hijo de puta, mal parido. Yo sabía, porque mi mamá me lo decía, mía, tengo miedo porque todo está saliendo perfecto. Algo oculta el hijo de puta ese, decía mi mamá. Mira, tú me vas a causar un trauma porque esta mierda a mí no se me va a olvidar, pero tú te vas a acordar de mí, hijo de puta. Y chabrá, le zampa esa cacheta. La cacheta fue tan hijo de puta que la cordal se la puso acá adelante. Le giró el maxilar superior y se para la mamá a defender a su hijo. ¿Por qué le pegas a mí, oh zorra, hijo de puta? Malparida, ¿tú crees que yo no vi el video de la despedida soltera que te culiaste al stripper, malparida? Yo porque no quise desarmar esta mierda, hijo de puta, porque todo está armado, hijo de puta, pero yo he debido acabar esta farsa, hijo de puta, porque es una farsa lo que está montado aquí, a ver. Y el papá la pelada le dijo, ay, mira quién habla, viajíbara, hijo de puta. Vende droga porque yo con gorra y gafas me he ido a trabar a su casa, vieja, hijo de puta. Usted es la menos indicada para hablar en esta cagada. Y la vieja le dijo, ay, el viejo hijo de puta, borrachón, cigarrón. Cada vez que está borracho en la 70 con 50 correteando marica en la madrugada, hijo de puta, viejo. Y el viejo le dijo, yo sí correteo marica. Y uno de los maricas le dijo, soy yo menor, porque yo me lo culeo. Mira, se verguero, se viene la cachetada de la vieja. ¡Pra! La pelada cogió a la suegra así, se vino con extensión y todo. ¡Ra! ¡Pra! El vestido tacón tirado. Y el padre dijo, ya. Respeten la casa de Dios. Pido cordura. Le dijo a la muchacha, usted tiene todo alborotado, ¿usted qué tiene que decir? No, que allá atrás no se oye, vengo a sentarme acá adelante. Desarmó esa verga. Oye, este cuento nos enseña que hay gente que no necesita hablar para cagarla. Claro. Oye, está... Le dice un man al amigo Loto, acompáñame a visitar a mi suegra. Usted sabe que el barranquillero, el costeño, no jodas, tú invítame a visitar. ¿Y qué? Y está buena. Pues, o sea, el amigo uno no da puntada sin dedal. El otro día me conté un amigo que, joda, Lucho, quiero bailar con esa vieja. Y yo, ¿qué pasa? Joda, tú sabes que me falta un diente acá adelante, cule pena y hueputa. Y yo, che, vale verga. Ay, te vaya porque te falta un diente. Vea, saque la pastilla así con el dedo aquí, ¿eh? Joda, Cholo, tú eres la mondada, güey, puta. Joda, yo sí valgo verga, güey. Y se fue así el puta, Bella dama, bailas. La vieja le dijo,
Claro que sí. Ey. El mal le dijo, acompáñame a visitar a mi suegra. Y dijo, ¿y tu suegra qué? ¿Está buena? Y yo, no joda. Ah, güey, puta más fea que chupar los dedos mecánicos. Y dice, man, yo, si tu suegra está fea, ¿para qué verga me vas a llevar? Y dice, porque qué sabía, güey, puta interesada. Todo es plata. Entonces, ahí está. Y dice, el señor, ya dijiste, careverga. No, mentira, con el respeto, señor careverga. Ey, no, ey, este me hay que decirle toda verga, mañana tú crees que se va a acordar una mundada, ¿no? Mañana tú le dices, ¿qué tal Lucho Torres? ¿Quién es ese, hueputa? Lucho Torres, qué güey, hueputa. Yo recuerdo hasta que parqué de ahí para allá, hueputa. Ey, el man le dijo, es que la suegra mía interesada, hueputa, había todo es plata, todo es plata. Oye, quiero llevarte para que tú me hagas el do. Y dice, ¿cómo así? No joda que lo que yo diga tú lo vas a exagerar. Me dijo, che, no te entiendo. No joda, yo digo, no joda, suegra, ayer me compré un par de zapaticos. Tú enseguida vas a decir, ¿zapatico? Culo de ferragamo que ni el careverga de Petro lo tiene. Dice, papi, acabas de montarte en la mata del embuste. Vamos para esa, si eso es lo mío, exagerar, hijo de puta. Te milleré, marica. Me dijo, bueno, vamos a esa. Ey, apenas llegaron, la vieja parecía muñeco ventríloco. Las cejas se le quería salir a cargar. Y el man, buenas noches. ¿Sabes qué dijo la vieja, hueputa? Yo no sé qué tendrán de buenas. Y el embustero le dijo, te veo barro, barro, barro. Ay, suegra, qué pena, ¿verdad? Un amigo, el embustero. Bella dama, permítame saludarla. Oda, la vieja dio la espalda y dejó el man posición metiendo clave en el cajero, así. Ey, el man quedó con esa pena y hueputa. Y dijo, ey, qué vieja y hueputa. Marica, estoy que le escupo la cara y me voy de esta verga, marica. Me dijo, coge la suave, no te dije que era. Dice el man, te dije que era una malparida, pero que pierde esa hijueputa vieja, la educación no pelea con nadie, mi ya. Joda, deme la mano, lo que pierde. Joda, cálmate. Joda, ábrete, aquí no veo vida, mi ya. ¿Qué haces aquí? Y la vieja siguió. Caramba, estaba perdido el señor. El man dijo, suegra, sí, lo que pasa es que esta semana me tocó ir a Santa Marta con una platica que me debía. Se para el embustero. Platica. Cobró 6,000 millones de pesos y es un anticipo de un contrato que tiene con la alcaldesa de Santa Marta. La vieja volteó los ojos como ostra sin salsa de tomate. Usted, ¿por qué es así de penoso? Usted tiene que integrarse porque al final vamos a ser familia. Y el mal le decía al amigo, tú eres la verga, marica. Esa es la línea. No la baje, no la baje. Y me dijo, suegra, además me tocó ir al concesionario a llevar el carrito que tengo a revisión. Y se para el amigo. Carrito. Tiene una Hammers, un Porsche y esta semana le llegó un Lamborghini 2024. Ya la hijo de puta vieja cogió confianza. Lo puyó en la barriga. ¡Velo, ve! ¡Anda! ¡Anda! Ya, cuando ya usted puya así, ya, bebo, ve. Usted, yo voy a ser la abuela de sus hijos. Man, definitivamente la verga, esa es. No la baje, no la baje. Esa es la línea. No, suegra, además, yo esta semana no salí. Me quedé en el apartamentico. Se para el hueputa. Apartamentico. Tiene un penjado en el lago de Caguaral, 7.500 millones de pesos, y compró los dos penjados de los lados nada más, para tumbarlo o para tener donde pasear los perritos. Pues la vieja, Magali, traiga dos jugos de banana para los pelados. Si se quieren quedar a dormir, coge mi cuarto que yo agarro el sofá. O sea que a mí me conviene el sofá porque es duro.
Hey, hermano, tú eres la verga y con piercing, que no es lo mismo. Hey, esa es la línea, no la baje, no la baje. Costeño que se respete, porque eso no es de cachaco, eso yo nunca he visto un cachaco así. Costeño que se respete, deja de hablar 10 minutos y se rasca los huevos. Y hay unos hijueputas que se los rascan con sevicia porque se muerden los labios. A jalarle la orejita al ratón. Van 10 minutos dándose. Y la suegra, anda, oiga, usted lleva 10 minutos, ¿por qué se rasca tanto, hermano? Hueputa, voy a perder los puntos que he ganado con la vieja malparida. Soltó la chacra así. ¿Ah? No, suegra, lo que pasa es que tengo una rasquiñita. Y se para el hueputa, rasquiñita. Tiene un chancro que no hay penicilina que le cure esa montada al perro. Oye, usted dijo que no la bajara, perro hueputa, ¿no? Por hacer bonito, hacemos maluquito. Oye, había un intercambio de pastores. Ahí estaba el pastor barranquillero. Estamos aquí reunidos, varón, porque hoy es un día especial. Tú no llegaste solo a este sitio, fue el mismo Dios que te trajo hasta acá. Y no hay una hoja que se mueva sin el consentimiento de nuestro Dios Todopoderoso. Y yo te digo a ti, levanta las manos, porque lo que viene son lluvias de bendiciones. El problema que te agobia, ya Dios lo tiene en mente para que solucionarlo. Y yo sé que tú no regresas a tu casa como llegaste a este sitio. Algo te va a cambiar a ti. Hoy es un día de bendiciones. Y una de las bendiciones es nuestro pastor Luis Guimaraes, quien viene de Sao Paulo, Brasil, y te trae bendiciones, varón. Tú sabes que todos esos hueputas brasileros, todos caminan como futbolistas. Si es zurdo, saca la nalga así. Eu estou muito obrigado de estar falando com você. Hoy un día diferente. Por ser diferente para casa. Hoy es milagro. Eu sinto la presencia de Deus. Eu preciso dois voluntários. Eu preciso dois voluntários. Aonde mandá salían los voluntarios? 2,000 personas en el sitio. Hoy salió uno de la última banca con dos muletas y la patica como dos marmoritos. Ticla, 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 ticla. Ella había unas vallas, dividían los VIP, la vaina, tiraba la patica, tiraba la muleta. Se ha mamado media hora hasta la tarea. Hueputa llegó más sudado que una punchera de boli. El hueputa pastor, ¿sabe qué le dijo? Es más, no daba para hablar. Y yo, ¿vos estás en problema? No, joda. A preguntar. Joda, pastor, si yo sufro. Joda, pastor, yo fui deportista, medalla olímpica, natación, modalidad, clavado. Mi vida cambió el día que el trampolín se me movió, mi cadera alcanzó a pegar en la orilla de la piscina. Yo he pensado en el suicidio. Vosé no suscita nada. Hoy vosé va a botar muleta, va a caminar. Hoy es milagro. Entra cuartico, espera. El man para el cuartico con la muleta. Ticla, 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 ticla. Segundo voluntario, un ñato, marica. Los samarios dicen joño, ñato, boquinche, boquinés. Pero una persona con problemas de labio leporino. Y empieza el ñato. No, nada más, no. Yo también sufro. Los amigos me hacen bullying porque el colectivo se me pasa y no doy para chiflarlo. El chiflido no sale, no sale. Yo también he pensado en el suicidio. Vos no suscitas nada también. Hoy vos se va a hablar bien, hoy vos se va a hablar. Entra cuartico, espera. El ñato dijo, no, otra cocina. Yo siempre he tenido un sueño. Yo siempre he querido tomarme un jugo con dos pitillos. No doy. El jugo no sube, no sube. Y los hijueputas me lo dan de guanábana. Guanábana expulgado a mano. Y con un pitillo de cartón. ¿Dónde está tu pitillo? Pitillo de cartón. No aguantan dos sorbos de Coca-Cola. Están así.
Entra al cuartico, espera también. Hoy vos se va a hablar. El ñato para el cuarto. Y empieza el pastor a las 2000 personas. Yo quiero, vos todo el mundo va a agarrar de la mano fuerza y va a gritar. ¡Hoy es milagro! Y empieza esas 2000 personas. ¡Hoy es milagro! ¡Hoy es! Hey, una vibra y hueputa se privaban haciendo la ola. ¡Ra! ¡Ra! Estaba que lo contrataba la Coca-Cola. ¡Ra! Contrataron a una viejita con una botella de menticol en spray. Yo no sé si este verbo existe, pero para desprivar gente. No, yo nunca he visto en la radio, yo desprivo, tú desprivas, él despriva, nosotros privamos, ellos priváis. Y empieza, primo, ellos tienen un... Salina. Oye, va a aprovechar la promoción de la residencia, ¿qué? Ah, no, estaba en el baño, bueno. Ey. No, ahí sí hay vida. Papi, eso está listo. Me llevan el primero. Si lo termina. De pronto ella dice, el primero que le verga ese. Ey, tú sabes que los pastores tienen unos asistentes que son los que verdaderamente privan a la gente. Yo te pone la mano aquí y te reprendo en el nombre. Te reprendo. Ey, este hijo de puta le tocó una vieja terca. ¿A dónde verga se dejaba privar la vieja? Esa vieja incrédula sacó hasta los retrovisores. ¿Sí? Los manes con una almohadilla así esperando para que se cayera. Y la vieja así, le había dado la vuelta ya casi, hijo de puta. Y el man, te reprendo en el nombre, te reprendo. Le tocó así, te reprendo, hijo de puta. La vieja. Oye, la vieja alcanzó a pegar en una banca aquí, empezó a hablar en lengua. Rambo, saca tu metralleta, ponte la camisa manga corta, ponte la manga larga, saca tu Coca-Cola, vete para tu casa, saca la bazooka. Y empieza el pastor a pegarle a la puerta. ¡Bota muleta, camina! ¡Bota muleta, camina! ¡Chaprá! Cayeron esa hueputa muleta y un silencio. ¡Ñato, habla! Dice el ñato, el hueputa de la muleta se mierdó. Ya será el otro domingo, no hay una vez. Oye, un enano ha cogido un tren y el maletín con todos los implementos para jugar una final de softball. Y el enano le dice al man, al que cogía los tiquetes del tren, ¡ey! Me avisa cuando lleguemos a San Marcos. Y el man le dijo, ¿San Marcos? No, este tren no para en San Marcos, ¿va? Con el perdón tuyo, no. Es más, ¿cómo así? No, primo, si yo voy sobre el tiempo. Es más, me voy a ir cambiando en el puta tren porque me da tiempo. Yo, menos mal que la estación está ahí al frente del puta tren. Yo me cambio y ahí está la cancha. Una final, hijo de puta, primo. Usted no me puede hacer esta vaina. No, ¿cuál es el problema tuyo? ¿Que usted que no era? Hola, primo, ¿cómo así? Primo, no paramos esa. Mira el hijo de puta tiquete, hermano. No, hombre, no seas hijo de puta. Hey, tú no puedes hablar con el maquinita. Habla tú. Allá el cuarto de la máquina, el maquinista, yo sé que se manejan de pie. Maquinita. Abajo. Este que lo monta. El enano. Oba, señor, para que me den ahí en San Marcos, vengo a hablar con usted. No. Nosotros no paramos en San Marcos, papi. ¿Cómo así? Pero joda, pues. No. Oba, yo tengo una final. Si me paso, la próxima estación está a hora y media, marica. No, oba, ahí. Vamos, vine, voy a pasear. No, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? Algo tiene que hacer. Vea, yo paro y estoy echado de la empresa. Lo que puedo hacer es bajar la velocidad a lo máximo. ¿Cómo estás de pierna tú para correr? Digo, no, soy champion robador de base.
Yo te cojo por el cuello, te saco por la ventanilla. Tú empiezas a correr antes para calentar. Para que pelees con la inercia. Cuando yo te suelte, empiezas a pelear. Es la única forma. En eso te puedo colaborar yo. Joda lo que sea, marica. Ey, me avisa a San Marcos, dale. ¡San Marcos! Dale, enano, acá para la cabina. Dale, dale, dale. Una prueba, pues. Dale, 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 enano. Joda la verga. Pues puta. Ey, el correcamino vale mundá. Se le veía una bolita abajo, nada más. Y listo, listo, vamos, ahí va. Dale, dale, arranca. Y el enano. Dale, dale, yo voy bajando, dale, dale. Lo soltó y empieza ese enano a pelear con la inercia. Ya se niveló el hijo de puta, ya salí de él. A los 15 minutos le tocaron. El enano otra vez. ¿Y tú qué haces en esta monta? Un borracho pensaba que me había caído y me volvió a montar, hijo de puta. Ahí, yo creo que están en mayoría aquí. Un aplauso para las mujeres que son la razón de ser de nosotros. Dios hizo a la mujer cuando vio al hombre cagado de la risa en el paraíso. En el paraíso. ¿Tú sabes lo que es? Tú en el paraíso solo, sin el recibo de aire, ni triple A, ni una mondada. Que suba la hueputa gasolina si le da la puta gana, la mondada. Dios dijo, ríete, careverga. Bueno, el careverga lo pongo yo, eso no lo dio Dios. Te voy a sacar la costilla y te voy a enredar la hijueputa vida. No hemos vuelto a reír como en el paraíso. Y la mujer, cuando el hombre está plenamente feliz, con tres, cuatro palabras, le da como fastidio y le quita la risa. Con cuatro palabras. Usted está volteado así. Ella enseguida, papi, la matrícula a los pelados. No, da Magali, vas a hablar de matrícula sábado de carnaval. Tiene huevo. No, yo te digo porque pues empiezas a hablar cagada que no te avisan. No te... Las mujeres son perfectas. Dios la hizo cuando el hombre solo. Y te voy a decir algo. Cuando una mujer te dice, ¿quién es Paola? ¿Usted cree que ella te pregunta quién es Paola? Porque no sabe quién es Paola, bebé. Ella sabe todo de Paola. Hasta qué día va a ser el funeral de Paola. Se la tira de marica, que es diferente. Y cuando la mujer te abre el folder, te niegue todo. Se no soy yo. Pues puta, ¿hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano? No soy yo, eso es un montaje. Pues puta, porque como usted, tranquilo, ella te pone la cascarita. Tranquilo, papi, dime la verdad. Yo soy tu amigo. Te estás culiando a la flaca, dímelo, dímelo. Como usted le diga que sí, te lo va a recordar 30 años después. La flaca que te culiaba, mal parido, hueputa. Sí, señor. Y te voy a decir algo. La mujer te pregunta, ¿quién es Paola? Usted no conoce ninguna mondad de Paola, pero usted se pone gago. ¿Paola qué? ¿Paola qué? ¿Paola qué? La que te dejó el mensaje, gracias por el detalle, gordo, perro. Y de ahí se arma un mundo aquel. Ella, mira, el amigo mío montó a la mujer el carro y la mujer encontró un pelo rubio. ¿Te imaginas ese verguero? Anda, ahora te gustan las rubias, perro y hueputa. Malparido, esas mujeres que parecen un pollo crudo, malparido, hueputa. Desgraciado, los hombres nunca están conformes, hueputa. Puerco, ¿no? Ah, mía, pero yo no tengo que... No, el pelo tocó la ventanilla, bajó y se subió solo el puta pelo, mal parido. Un mes de verguero. Al mes el man volvió a recogerla y la vieja encontró un pelo negro rizado. Ay, ahora te gustan las negras palenqueras, hijo de puta. Vete para el Chocó, mal parida. Vete para el Chocó, culiao negra. Hijo de puta negra que huelen a puro lomo y caballo, hijo de puta, mal parido. Oye, los hombres son como la muerte, no escogen, se llevan lo que sea, hijo de puta. Mal parido.
Qué hombre, hueputa, me bajaba a pegar una enfermedad. A mí no me venga a culiar más, hueputa, mal parido. Y un mes, al mes, volvió a montar un pelo teñido. Otro mondaguea, anda, ya cambió de gusto el perro, hueputa. Ahora te gustan las peliteñías. Culiate una ardilla, que es la misma verga que la hueputa esa. Mal parido, hueputa, los hombres, no jodas, son unos perros y tal. El man llegó al lavadero de carro y le dijo, como mi mujer encuentre otro pelo, y hueputa, no regreso más a esta verga. Llevo 15 años lavando el hueputa carro aquí. Y ahí, primo, si quieres, no laven esa mondada por fuera, pero aspírenlo. Media hora. Ey, la llave, no, espérate ahí. 20 minutos el man, control de calidad. Ey, ya, montó a la mujer, bebé. 15 minutos de escaneada. Ey, no encontró una verga. Ay, te estás culiando una calva, perro y hueputa. Oye, estos hombres son unos malparidos. Ey, no hay por dónde agarrarla. Es más fácil ponerle el pantaloncillo un pulpo, maricajena y hueputa. Perfectas. Ey, el mal le dijo, mira, ármame una maleta que tengo un viaje de 3-4 días en la empresa. Y la vieja, tú sabes que las mujeres cuando el hombre la caga, ella reclama, vocaliza y todo se les entiende. Miguel de Cervantes Saavedra vale verga delante de ella. Neftalí Reyes Ricardo Pablo Neruda es una chancleta vieja. ¿Dónde andaba desgraciado y hueputa malparido? Es un ejemplo. Pero cuando la caga ella o le va a pedir algo al marido, se pone ñata. Yo no tengo que con nada, yo veo una mano. A mí eso es una persona nina, yo no tengo que con nada, porque a mí me dan una cosa. Siempre una cosa. ¿Qué hiciste con la plata del recibo del agua y la luz? Yo no sé, me están vendiendo otra cosa. A mí no tengo que estar vendiendo otra. Y es más, y ese jean me lo gané en una rifa. ¡Ármame la maleta! ¡Viaje 3 días! Anamba, qué casualidad. Que los viajes de 3 días son los viernes. No has podido viajar un hijo de puta lunes. Para que veas tú el sacrificio que hago yo por esta familia. Eso no lo ves. ¡Arma la maleta! Y armó una maletica. Y empezó el man. Me parece chévere que tenga a Dios por encima. Sí, vamos a orar. Vamos a orar. La vía le cogió las manos así, ¿ves? Señor, que seas tú, Padre mío, ministrando el viaje de mi esposo. Que así como sale de esta casa, regrese sano y salvo. Y el man, ¡amén! Padre Sagrado, aleja a mi esposo de cualquier tentación, cualquier peligro que pueda afrontar en este viaje. Y hermano, ¡amén! Señor, que si alguna mujer tentara a mi esposo para que me fuese infiel, esa mujer muera. Y el man callado. Padre mío, que si mi esposo acepta la tentación y me es infiel, mi esposo también muera y en una forma trágica, ahogado o quemado. El man soltó la mano y dijo, mía, vamos a dejar de orar. Me acaba de decir el Espíritu Santo que ya cancelaron ese puta viaje. Ya no hay idea en una verga. No, ya, ya, ya. Son perfectos. Y le voy a decir algo. Nosotros los hombres no alcanzamos a dimensionar la capacidad intelectual de una mujer. Mira, yo tengo amigos y el hombre que crea igual se estrella. Yo tengo amigos que creen que en un polvo él es el que gana y es el que vuelve mierda a la mujer. Yo tengo amigos que se creen carpintero. Lucho, a esa vieja la voy a clavar. ¿Y tú qué eres, banista del Sena, qué? Otros se creen pirómanos. Lucho, a esa vieja la voy a incendiar. Otros se creen paramédicos de la Puerto Azul. Lucho, a esa vieja la voy a entubar. Y ella que está en cuidado intensivo. ¿No? La triste realidad es que el hombre que deje que en un polvo la mujer se monte, el hombre perdió. Porque la mujer se monta, pan, y prende en esa licuadora. ¿Qué hace el hombre?
a jalar sábana y así, aguanta, espérate, aguanta. Tiene más freno una canoa que la mujer. Yo creo que ella voltea y dice, está cogido, güey puta. A usted, usted voltea los ojos como brujo invocando espíritu. Vea, usted se empieza a mascar sábana con el jopo. Los dedos cabezones del pie se te quieren bajar a la cama. Ey, aguanta, ay, aguanta. Y las mujeres no necesitan mucho esfuerzo para acabar un hombre. Ellas nos acaban cuando les da la puta gana. Ellas para acabarlo lo que hace es que la licuadora la pone en modo licua coco. Botón hasta la derecha, ran. Aceleran ese cuerpo. Pa, recoja a su gallo muerto. Vea, a usted le queda la picha como ratoncito, falta veneno. ¿Serio? ¿Usted ha visto este ratón que no se va, pero tampoco se muere? A usted le da pena levantar la patada, le da pesar, porque usted quiere, cuando sale un hueputa ratón, una rata en su casa, usted quiere que corra por toda esa bulla. ¡Vaya, ya va, hueputa! ¡Cógela, vaya, vaya, hueputa! Y usted quiere que se vaya. ¡Use, vaya, vaya! ¡Ay, un ratoncito! Eso le da un pesar a usted. Le queda la pinche para un lado, aparece la aguja de las 3 menos cuarto para acá. Y mientras usted queda vuelto mierda, usted queda presión arterial 240, 140. Le queda la cara así como el que va a chiflar lejos. Mientras usted está vuelto verga, ellas van al baño, se retocan y regresan así, ¿ves? ¿Cómo así? Domingo, tuviste chévere. ¿Y usted qué hace? Hueputa, me van a culiar otra vez, marido. ¿A dónde está el que iba a clavar? El que iba a... ¿Una verga? Y la mujer sigue porque ellas quedan con energía aguantada y te cogen la tetilla. Y tú, espérate, mía, espérate. Espérate que hace un calor, espérate. Hey. Espérate, mía, espérate. Tengo un problema en la empresa que no me deja concentrar. Ella le cogió el hijueputa lengua y se la zampó en la oreja, así de... El man se sacudió. ¡Uy! Dijo, papi, todavía tiene corriente. No, digo, ¿para qué corriente si el poste se cayó? ¡Qué bondad! Poste caído es poste caído. Mira, tú sabes que siempre que usted encuentra el amigo, el embustero, el hijo de puta, el man dijo, eso, hijo de puta, al fin diste con una, careverga. Así es que es, hijo de puta. Así es que es. Es más, le digo a los amigos, oiga, conocí una vieja por internet, quiere casarse conmigo porque es hija única. Y el man le digo, ¿una qué? ¿La conociste por dónde? Por Facebook. Oiga, Marco, tú sí vales mondá. Va 45 años y creyendo en esa mondá del internet. Eso es un marica en soledad, te tiene huevo. Y en soledad hay marica. Claro que sí. Ahí ya hay más marica que motocarro. Bueno, yo estoy... Le ganan a distracción de la Guajira por 2 maricas. Digo, hey, le digo, porque. Hay un pueblo allá en Baranoa, hay una piedra, ¿tú viste? La piedra es picar cerdo, dice que quien se sienta en la piedra se vuelve marica. Digo, hermano, eso es mentira, porque yo me he sentado 3 veces. Ey, el man, como siempre, el mentiroso, le decía al mejor amigo, ey, yo voy para esa, marica. Bueno, primo, pero debe ser, si es Europa... Debe ser una familia hijueputa de terroristas. Te van a llenar de tacos y dinamita y te van a champar una embajada. Joder, pero ustedes no me importan. Yo no hago una mondá aquí que el riesgo es cero, marica.
Oye, yo voy a casarme. Oh, tú eres la verga. Oye, pero hey, marica, que ella, yo me traduzco con ella porque ay, ella no habla el español. No, la pego, está enredado. El man se fue, marica, la vieja le mandó los tiquetes, el man se fue. Un año. Van vivía para el barrio de la feria en Soledad. Hueputa llegó al hotel Dan Carton, el malparido, a un año después. Y dije, este hueputa llegó al hotel Dan Carton, marica. Ni a la casa ha llegado, ni hueputa. Alquiló un cule carro, marica. Ey, el man lo fueron a visitar los amigos al hotel. Ey, ey, ustedes hablando cagá. No, es que un marica. No, joda, primo. El marica, hoy en día mi esposa, para que tengan idea. Primo, es una de las familias más adineradas de Europa. Tienen como 12 empresas y me han dado la presidencia de una. La más llevada me la dieron a mí. Como decía aquí en Colombia, Ecopetrol, la tengo yo. Para que veas tú el nivel de plata que hay en esa mondad. Y el man le dijo, no, da, tú eres... Ey, primo, y dice, hueputa, tú eres la verga. Tú eres de los casos que dame demostrado. Joda, que a veces uno después de viejo le llega la felicidad. Dice, hermano, pero yo no soy feliz, fíjate tú. Todo viene cojo, marica. Ey, dice, ¿qué pasó? Joda, porque la barrera del idioma no ha permitido que yo la preñe. No he podido terminar un hijo de puta polvo. O sea, no he tenido un hijo de puta orgasmo con la mujer mía. Pero esa monta, porque ella se me monta. Es que cuando empieza a moverse, empieza a decir una verga. Llama. Y yo no sé qué es esa monta. Entonces ella llama. Y como yo no contesto una monta, ella se para y se va a emputar. Eso hace un verguero, bro. Y dice, ey, tú si vale verga. ¿Por qué? Es que cuando ella se monte, llama, dile, llama tú para que esa monta. Dice, man, oba, yo valgo verga, ¿verdad? Oba, sí, señor. Sí, oba, no lo había pensado, ¿eh? Ella el más se volvió para puta país. Y empezó a tomarse unos vinos, empezó a tirar polvo con la mujer, y la mujer montada allá en Europa, y empieza la vida, llama. El man se acordó de los amigos, le dijo, llama tú. La vida le metió el dedo en el culo, pa. Dice el man, cuelga, hueputa. Siempre hay alguien que te jode a ti, te estoy diciendo, así que no se ponga a inventar. Ey, al paisa que le han quedado debiendo una plata aquí. Y el país empezó a cobrar su plata. Y entonces, ¿qué? Esa platica se va a perder así nomás. No, va, calla. La excusa del malapaga. Oh, calla, mira que la pandemia nos dejó barro. Danos un tiempo. Oigan, así, pues, puta, si eso va para un año, estoy que le compro una tortilla y le celebro el añito ya. Oh, calla, pero... Y me acá, ¿y por qué no nos recibe un camión que tenemos cargado en naranja ahí? Cruzamos cuenta. Un camión, traiga así, hueputa, eso se lo recibo. Naranja, eso se vende rapidito, eso es pan caliente. Y ahí calla, pero vamos a ser sinceros. Esas naranjas son las naranjas más ácidas del mundo. El único que nos ha comprado un saco es un mecánico y la utiliza para desengrasar los repuestos. Yo, igual, eso se demora un poquito más, pero igual se vende. El cachaco cogió el camión de naranja ácida. Digo, voy para Santa Marta de primero y nunca falta el calanchín. ¡Ey, gallaco, tú necesitas un man como yo, guía! Yo me conozco la historia de todos los hueputas pueblos de la costa. Conozco como la palma de mi mano, pueblo por pueblo. Bueno, móntese, hueputa. Le comen uno, comen dos. El hueputa calanchín desde que llegó a Santa Marta. ¡Ay, Santa Marta de India! Oigan, este hueputa. Usted no conoce un culo, hueputa, que es Santa Marta de India, huevón. Cachaco lleva a Santa Marta. Lleve las bolitas de azúcar forradas en cáscara de naranja. Lleve la miel de abeja. Venía a Santa Marta al día siguiente para Riohacha. Si sufre el azúcar, no las compre porque puede entrar en un coma diabético. Vaya a ocupar vitamina C. Se toma un jugo de esta naranja y le vuelve a dar gripa en el 2030. Montería, Sincelejo, Oveja, San Juan Nepo, Cartagena. Llegó a Barranquilla, capital mundial del perrateo tamundá. Ayer me dijo un hijo de puta, el Junior ahora sí va a caminar. ¿Y a quién contrataron? Van a vender el bus. Para que camine ese hijo de puta. Hey. Y empieza
el paisa baja los sacos ahí en el Paseo Bolívar. Llegó Modesto y acabó con esto. ¿Quién es? Me dijo Inés. El señor Paco, digo, ¿cuánto les empaco? Y empieza el cachaco. Oye, las bolitas de azúcar forradas en cáscara de naranja. Y aparece un barranguillero, esos manes de puta con el hijo de 12 años y un camino de marihuanero. ¡Ey, cachaco! ¿Tiene naranja? El cachaco, ¿y usted qué ve ahí, huevón? Naranja, deme la dirección de su casa. Y le parqueó el puto camión en la puerta para que coma naranja hasta que le sepa cacho. Yo, no, cachaco, dame un saco, pero una la naranja, la parte por la mitad y me le da una tapa al pelado. El paisa, yo, ande este peladito, toque esa hijueputa, no vende una más. Y usted, ¿para qué se va a complicar? ¿Usted sabe lo difícil que es soltar esos hijueputas nudos? Buscarle la naranja más grande, buscar un cuchillo, amar. No jodas, hombre. Yo para su casa y allá hace su... ¡Ey, cachaco, esta monda es mía! Si no, no llevo una verga. Me vuelve la plata. Devuelve, regresa más un perro donde le corta la picha, pues, eso. Cogió el cachaco la naranja con una piedra, hijueputa. Esos costeños, hijueputa, todo lo desarman, hombre. Le dio la tapa al pelado. Ni las pepas se han salvado. Oh, ese pelado pegó un brinco. Parecía gusano tirado en fogón. El grito le salió de aquí del ombligo. ¡Hueputa! ¡Qué naranja ácida! Al paisa le dio pene. Dijo, el niño es un poquito delicadito. Pero que le dije, ni que verga, era mudo, cachaco, hueputa. Hizo hablar el pelado, le hueputa naranja. Oye, ya saben que este Basile va a estar siempre los miércoles, ojo, pendiente a él. Un aplauso para todo el que tuvo que ver con la organización. Oye, yo tengo 58 años, hace, póngale, 45 años que Mondá iba a pensar yo estando en el Arroyo Rebolo que iba a tirar cuento aquí por el Buenavista de Mondá. Hará una llevadera en la casa. En la casa no había nevera. La única forma de tomar agua helada, mi papá nos decía, saque la lengua. Y nos echaba viva por un. Ahora sí, tomen agua de la pluma. ¡Ay! Éramos 12 entre primo y hermano. Esos 12 dormíamos en la misma cama. Una cama doble. O sea, como estábamos tan apretados que todos soñábamos lo mismo. Ahí no fue puta. Parecíamos una olla de espaguete, no se sabía de quién era la pierna de quién. Una vez me dio una raquiña y duré 15 minutos rascando un primo mío, raca, raca, raca. O sea, el primo revolero, ay, primo, ¿y qué? Caga, ¿qué? ¡Ay! ¿Qué? Huele la sobadera. Era una época y hueputa. Hueputa de colchón, parecía un dulce mamón, lleno de chibolo. Y era una época, ¿ustedes se acuerdan? Esa llevadera y hueputa, niño Dios, era una vaina y hueputa, porque niño de hoy en día, marica, todo es tecnología. Wii, FIFA, Xbox, Play. Niño de 11 años pidiendo un iPhone 15. Hueputa, en mi época ni el fijo existía. ¿Se acuerdan del fijo? Teléfono de disco, ¿de acuerdo? Rack, rack. Ese es el 222. Ese es el 222-22. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo saco el dedo de esta munda? Se le quedó. Se le quedó el dedo en el 2. ¡Ey! ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan los teléfonos negros? ¿Sí? Vea, cuando yo nací, en la época de los patios, casa con patio, marica. O sea que a unos peladitos lo sacaban al patio a solearlo, 10 minuticos para que coja y tal. Ey, mi mamá me sacó al patio, me bañó y me sacó una. ¡Ay! A solearme. La hijueputa vecina se asomó y me vio así. Dijo, ¡ah, Odori! Tiene el teléfono y no lo pone a la orden. Pareció un teléfono negro, yo así. Ey, esa era una época en que, primo, niño Dios en mi casa, niño Dios era un caballito de palo. Y uno era marica, porque eso era un palo de escoba con una bola de trapo adelante y uno peleaba con el vecino. ¡Ay, el caballito mío venga más que el tuyo! A las mujeres le daban una muñeca que era la muñeca, la tecnología era que ella cuando la acostaba cerraba los ojos. Y un parlantico atrás que simulaba llanto.
La que tenía esa muñeca, esa era la hijueputa de plata, esa era la hija del pensionado del terminal. Y como ella era la única que tenía esa muñeca, porque la demás le daba una muñeca de rapo, una hijueputa muñeca de repollo, monda esa. Al mes, la muñeca se le jodió al sistema. Las pestañas ni cerraban ni abrían. Terminaba esa muñeca arriba del techo de la batea. Pues puta, era una llevadera. Yo recuerdo que... No, yo sabía cuando no había niño Dios. Usted hacía una cartica, ¿te acuerdas? Niño Dios, quiero esto, quiero esto. Usted quemaba la cartica porque el niño Dios interpretaba el humo. El niño Dios se metía por abajo de la puerta. Era mentira que tenían el mundo frenado de maldad. Usted acumulaba buenos gestos para en diciembre, hueputa. Pero yo sabía cuando no había muñeco ni juguete en la casa porque mi mamá ponía un disco que yo odio ese hueputa disco. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño Dios no lo trae. Yo le decía a mi hermano, deja de hacerlo mandado rápido que no hay una verga. Usted se portaba bien y era un respeto hacia el adulto, hueputa, urbanidad de Carreño. Ey, el vecino te podía joder. El vecino te decía, Dori, te lo jodí, ¿eh? En el arroyo buscando una mala hora. Y tu mamá te jodía y te jodía el vecino. Eran dos hueputas, dos limpias, pam, pam, vaina y hueputa. Una vaina jodida. Hoy en día, los peladitos, ¿eh? Cuando, mira, si mi abuelito se echaba un peo, yo tenía que decir, abuelito, que en salud se le convierta. Si el peo era muy hediondo, usted, hola abuelito, que en salud se le convierta. Hoy en día, el abuelito se echa un peo, ¿sabes qué dice? El pelado, venga para coser el jopo, viejo marica. Chátelo con callo, para toreártelo, viejo peón. Y los hijueputas no es eso. Los hijueputas es que la mamá del pelado le festeja esa monda al pelado. La pelada dice, oye, él no respeta a mi papá. Le va a coser el jopo a mi papá. Ándale, él tiene una vaina, ve. ¿Cómo será mi papá con jopo cosido, eh? Yo hacía esa verga con mi papá o con mi abuelo. Y hueputa, mi abuelo, me sacaban los dientes. Naina, hueputa, un respeto. Los papás hablaban con los ojos. Mi mamá regañaba. Yo, cuando usted metía algo a cuchara a la vez. Mi mamá iba a echar un mentira y yo la dejaba como un zapato. Ay, ni hueputa. Mi mamá, ay, ¿cómo te parece, Rebeca? Y me hizo un gasto, hueputa, para el matrimonio, la sobrina mía. Y tú de marica, ¡mira! Esos zapatos se los prestó mi tía. Tu mamá se dice, vaya para allá. Eso es otro matrimonio. Usted y yo hablamos ahora. Oh, usted rogaba que la hueputa vecina no se fuera. El peor momento era cuando tú oías que la vecina decía, bueno, Dori, hablamos, me voy. Una vaina ahí, hueputa. Y te voy a decir algo, esa era una época en hacer marica, ey, los mandados. Hoy en día todo es el pelado, el cachaco, la tienda. Joda, primero se llenaron de venezolanos, lo ven, ahora están todos los guayú están en esta mondada. Joda, puro peladito, hueputa, ey. Era una época en que ustedes hacían los mandados dos y tres veces. A mi mamá nada le gustaba. Joder, una vaina y hueputa. Entonces mi mamá dijo, y mi mamá tenía un peso en el ojo. Vaya a cambiar esa verga y no hay media libre que eso. Vayan del cachaco. Mi mamá a todos los cachacos le tenía el mismo apellido. Vayan del cachaco y hueputa. Ahí no hay media libra. Que le dé lo que falta. Y uno iba a devolverle hueputa queso. ¿Sabes lo que hacía el hueputa cachaco? Al queso que tú le dabas, le quitaba la esquinita, ta, y se lo ponía arriba. Y uno se presentaba y, viste, si no reclama, no te da lo que falta el hueputa. Uno sí valía verga. Ey. Nada, yo no sabía. Uno no sabía el término de un plátano. Vaya a cambiar ese plátano. Eso está muy verde, patajá. ¿Sabes lo que ella cambió un plátano fiado? No. Esa mondad sí era bullying, marico. Usted llegaba a la tienda hasta que no se iba el último vecino, usted no le hablaba al cachaco. Un plátano fiado iba a devolver esa monda. Usted hace así, ¿eh?
¿Qué quiere, hermano? Venga, atienda a la señora Magali, atienda a la señora Magali, atienda. Hasta que ya quedaba sobre caña. Le mandó a decir, mi mamá, que el plátano está muy verde. Le cambiaba, usted llegaba, eso está muy maduro, papá Tacón. Ey, ¿quién de los que está aquí no se puso ñato para no hacer un mandado? ¿Se acuerda que usted se ponía ñato? Ay, le manda, nada más, no es nada, yo no voy a ir nada. Siempre me no a mí, yo no voy a ir nada. No voy nada, tu mamá te decía, hoyo. Voy yo, eran 35 chancletazos. Mi mamá pegaba deletreando lo que quería corregir. Sacaba una chancleta que eran las Adidas de la época, una cauchosol color bocadillo. Pues puta chancleta así duraban. Mi abuelo se la regaló a mi papá me la dio a mí, las tiene el hijo mío. Se partían adelante, el dedo cabezón quedaba en el aire, pero no se acababan la hueputa. ¿Usted sabe por qué quebró esa empresa? Nadie compró el segundo par, nadie. Un solo par y esa mondá quedó, la madre. Hueputa, ni los cachacos de la tienda lo acababan, ni los cachacos. Hey. Mi mamá cogía uno así, ¿eh? Con la chancleta y hueputa, como un gallito de guineo lo colgaba ahí, y mi mamá deletreaba lo que quería correr. Para que no lo vuelva a hacer, hueputa, usted no va a hacer lo que le da la hueputa gana. Aquí la que manda en esta caga soy yo. El día que usted trabaje y se compre su propia, mientras viva bajo este té. Y a mí me iba peor porque mi mamá era gaga. No. Yo le quitaba la chancleta para joderme yo mismo. Esa mondada, hombre. Para salir de eso. Oye. El desayuno era la última cena. Mi mamá y los 12. 12. Parecemos la última cena. Mi mamá que hacía 10 guineos verdes bien cocidos para poder machacarlo bien. No salíamos ni a guineo entero. Ey, Henry Jude, sácame la cuenta ahí. 10 guineos para 12. No salíamos ni a 0,83. Nosotros con el guineo aquí. Amá. Guineo y ya. ¡Esperen el queso! Uno esperando el bloque de queso, 4 onzas. Y del queso y hueputa que tiene el hueco grande. Mitad queso, mitad hueco. No es como el queso chillón, el cuchicuchi ese de Montería. No. De hueputa era puro poro por todos lados. Y de mamá, pero eso no va a alcanzar. ¡Pongan el plato, no joda! Uno ponía el plato con el guineito machacado. Mi mamá cogía las 4 onzas esas, las rayaba y le ponía un abanico. ¡El que cogió, cogió! A pelear queso en el aire. Por eso la primera vez que yo fui a Nueva York, que vi la nieve, yo dije, ya yo esta mondada he vivido, me estoy de poca. Es un déjà vu, marica. ¿Verdad? La diferencia entre el queso y la nieve, el olor a jopo el queso, pero es la misma verga. Que la nieve no huele así, pero es la misma mondada. Hey, quiero darle las gracias. Voy a cerrar. Sí, claro. Venga, voy a. Si todo. Digo otro cuento. Si todos dicen otro. Ok. Mentira, yo hago eso es para acordarme a la mujer mía esta mañana. Dame otro. ¿De dónde es? Y la mata se secó. Bueno, va a tirar dos. No, cortico. El man llegó al zoológico y encontró a uno de los trabajadores del zoológico llorando, pero a moco tendido. ¿Te has visto esta gente que llora con tanto sentimiento que el llanto se atrasa? La boca abierta y no sale una mondá. Que los abuelos decían, pégale en la espalda que está pegado, pégale. El llanto sale como a los 10 segundos. Marica, el man va entrando al zoológico y ve al trabajador llorando y le dijo, primo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi hermano? Hueputa, que se murió el elefante. ¿Por qué, hueputa? No acepto que haya muerto el elefante. Marica, el ser humano comete un error y es apegarse sentimentalmente a las mascotas. No lo hagas, marica, porque no jodas, sufre un perro, 17, póngale 20 años, hueputa, mucho. Ey,
Yo tuve un perrito, un Akita japonés, 10 años. Ese perro dormía conmigo y con mis hijos. Murió, yo duré un mes que yo comía mal. No te apegues a la mascota porque sufre cuando muere. Yo me imagino que tú ese elefante lo criaste desde chiquitico y hoy está sufriendo porque murió. Manga chiquitico, ni que hueputa. Yo soy el sepulturero, ahora me toca hacer ese culo hueco tan hueputa. No se pudo morir la malparida de la ardilla, hueputa. Un elefante no cabe aquí, ¿eh? Y hay que enterrarlo dos veces más su volumen. Oye, dos manes hablando. Oiga, que la plata, es mal de Dios. Yo creo en los principios, en los valores. Yo creo en la sociedad. Porque la familia, que es el núcleo de esa sociedad, es donde debemos trabajarlo. Porque hay idea de hablar cagada. Hermanos, se han matado por una herencia. ¿Usted no ha visto la familia que mientras son hermanos, todo es bacano hasta que la careverga se casa con el que no es? Se jodió la familia. Porque tu hermana se casó con un hueputa que ya empieza a decir, ya dile a tu mamá que venda esa mondá y repártela. Visita a tu mamá, que te firme la escritura a ti. Empieza el mondaquero. Ahí entonces dice, man, hey, te voy a dar una anécdota de lo que puede hacer la plata con tu principio. Y me dice que en una casa hay una pleita de 13 años y empezó con problemas de salud, cólicos, mareos, náuseas, vómitos. Y empieza el papá, lleva esa pleita al médico. Ahorita debe tener hasta culebra en esa barriga. ¿Hace cuánto no la purga? Oh, niño, la última yo compré en Tierra Santa. No, esa mundo ya la cerraron hace como 3 años. Llévala al médico. La señora cogió la pleita de 13 años en ayuna por la tarde. Ajá, ¿qué le mandaron? Me imagino que metronidazol, que es lo que manda ibuprofeno, que es lo que manda las EPS. Había metronidazol. Ibuprofeno. Te vas ahí de espalda. ¿Vio qué pasó? Papi, la niña está preñada. Joder, el viejo puso los ojos como lagartija pisada. ¿Qué? Papi, el laboratorio, cámara, imágenes, no miente. La prueba de gravidez dio positivo. 2 meses de atraso, la niña está embarazada. Y se soya ese viejo hueputa. ¿Quién embaraza una niña de tu hueputa? Es un sádico. Eso es lo que yo le pido a los hueputas senadores, por favor, la pena de muerte para su hueputa. Violadores, es un sádico. Él metió la mano en una gaveta y saca la pistola, una 9 milímetros. Le metió el proveedor, 125 balas tenía el proveedor. Lo compró por Amazon. Su hueputa de Amazon, venden hasta una loca en barra de mierda, cae en hueputa. ¿Cómo será el proveedor de largo que el man tenía que empinarse para que el proveedor no pegara en el piso? ¿Sí? Así caminaba el man. ¿Me vas a decir quién te preñó? Y la playita, papi, es un señor amigo mío, tiene 60 años. Me lleva al colegio, me trae, me regala detalles, hermano. Mira esa mondá mayor que yo, el viejo hijueputa. Va a tener nieto con la hija mía, el viejo pichaguá. Y la mamá ni tan agua, porque la preñó. Cállate, que se me va a quitar la rabia y me va a dar risa, cálmate. Me va a decir dónde vive ese viejo hijueputa, porque yo voy para allá. Yo pago cárcel por ese viejo agrojeo tirado aquí. Y la playita, no vas a tener necesidad. Él quedó a venir hoy a las 4 de la tarde que va a arreglar contigo. Le digo, conmigo. Digo, no tiene un culo que hablarse yo, hijo de puta. Ve llamando aquí hubo el día Zona Cero y Accidente Barranquilla, que aquí va a haber muerto en Tamonda. A las 4 menos 20, la mamá de la playita daba más vuelta que silla peluquero. Ay, Heidi Paola, te hubiera quedado callada 2 meses mientras tu papá. Ay, ey, esa hueputa vieja ha sacado todo el repertorio de oraciones católicas. San Marco de León, ablándale el corazón a este león. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Ay, yo voy delante de ti, Dios va conmigo, ¿quién? Contra mí. Ay, San Marco de León, hablando del corazón de león. Ay, Dios te dio Santa Marta, tú que protegiste a nuestro Señor 3 días, tú que pisaste ese dragón, yo te pido a ti, Señor. San Roque, suelta ese hueputa perro y ayúdanos. O sea que San Roque anda con un perro. Ay, San Roque, yo te... Ay, San Martín de Loba. No, yo soy de Porra. Ay, yo lo confundo, pero no importa, por favor. Hasta José Gregorio Hernández, que no tiene un culo que ver. Ay, José, por favor.
Yo te digo, José Gregorio Hernández está pendiente un flaco que está tirado atrás con una sana. Ey, a las 4 en punto ha llegado el viejo, más puntual que la menstruación de una monja. Un Lamborghini 2024. El hijo puta carro frenó y a los 15 minutos todavía estaban los rines dando vueltas. Lo compró por Amazon también. Luces de neón abajo. Eran las 4 de la tarde y las luces de neón encandilaba a las 4 de la tarde con el sol afuera. Imagínate esa mondada a las 8 de la noche. Y se baja el viejo Lamborghini, Lamborghini versión diablo. Y el viejo mono blanco, ojos azules. Blanco, parecía un gusano de queso. Parecía alcalde de Guandacosta. Con suegra Higgins Arteta Molina. Oye, así. Oda, el viejo tenía el pelo entre canoso y negro, más o menos. Parecía un tabaco apagado. Tenía una lanita aquí, ¿ves? Parecía un pollito de feria artesanal. Una lanita, el viejo inspiraba ternura, parecía hecho por Hello Kitty. Ey. Ese viejo daban ganas de cuero por el cachete y hablarle chiquitico. Camisa Versace, manga larga abierta hasta el ombligo. Ese pecho peludo parecía un palo de laurel el pecho del viejo. Pantalón lino burdo, el reloj, un Rolex Junior, $14,000. Y lo compró cuando el dólar estaba a 3,000. Ya le ganó, le dijo, puta. Ya le ganó un billetico ahí. Zapato DKNY, sin media, tipo Julio Iglesias. El viejo sale del carro, pareció un comercial de Fox Sport, como en cámara lenta. Ese Fox Sport, usted pone Telecaribe y sale cara de perro, ¡muebles Amar! ¡Bien! Yo esta semana fui a Muebles Amar, Paseo Bolívar, y había un viejito de 85 años. Vengo a pagar la última cuota de una cuna de su nieto, la mía, hijo de puta. Pagó la última cuota a los 85 años. Una cuna que le habían quitado por no pago a Amparo Grisales. Era de segunda. Mira, ese viejo cruzó. Las vecinas salieron a la puerta, pensaban que había una promoción de Fabuloso. El viejo ha perfumado la cuadra. Olía más que una carro chino, el viejo malparido. Los domingos que nada más había una sola comida, ¿te acuerdas? Tú estabas viendo televisión y tu hermano entraba con la carro chino para no matar. Usted sin mirar decía, voy con la Coca-Cola. Ey, ese hueputa. Hay vecinas que no hablan, pero por seña todo lo dice. La de esta acera le decía a la de al frente, psst, psst. Esas son las que cuando se arma el mondaquero dicen, de mi boca no ha salido una palabra. Que me enseñen el audio donde yo dije algo, a ver si la malparida esta tiene los pantalones. Mira, yo tengo un amigo que es machista. Mantiene 19 hijos con 9 mujeres diferentes. El hijo de puta dice que las mujeres son para parir y para cocinar, en su ignorancia. El que es machista dijo, ve Lucho, yo vi al viejo y las nalgas me temblaron. Qué viejo tan hermoso, no joda. Y de marica no tengo un pelo, por las cosas hay que decirlas, no joda. Me tocó darle 3 palmadas a las nalgas para que se me quedaran quietas, Lucho. Se van a meter marica después de vieja, no joda. Al papá de la playita se le había caído esa pistola y ni cuenta se había dado. A la mamá el chorro de baba le tenía empapado el brasier. Y entra el viejo con una voz así como el difunto Jairo Pava. Buenas tardes. Vaya Barranquilla. Sé del problema donde estoy metido, pero yo soy responsable de mis actos y como tal asumo la responsabilidad. Yo voy a ser claro. Si la niña tiene el bebé y es varón, tendrá 2,000 millones de pesos en una cuenta, apartamento para estrenar,
carro último modelo, una beca universitaria que cobija dos posgrados, una nana que lo va a cuidar hasta los 18 años y un bono para que vaya a ver a Junior para que sufra el pelado hijo de puta ese. Ahí todo fácil, la verga. Hay que ponerle una difícil. Si nace niña, tendrá los mismos privilegios. Bueno, vamos a compensarla con 500 millones más. Acuérdense que las mujeres con esto del blower, la queratina y los aminoácidos gastan un poco más que los hombres. Yo tengo un amigo que es más duro, el hijueputa. Está convenciendo a la mujer que calva se ve mejor para no darle para el blower. Para no darle para el blower. Yo le dije, ¿por qué no haces el curso tú y te lo ahorras, hijueputa? Yo, Lucho, yo empecé esa mondad, ese curso lo empecé yo en Academia Sandra, pues saber que hay que hacerla de lado, me estaba mariqueando. Nada más hice dos módulos. Si nacen medio gemelo, el papá con el dedo aquí, ¿ves? Mil y mil. No, señor. 2000 para el uno, 2000 para el otro. Dos apartamentos, dos carros, dos becas, dos nanas, todo por igual. En lo que voy a decir, sí quiero ser claro y no quiero problemas con usted. Si por casualidad, oígase bien, esa niña llega a perder el bebé, lo cogió el papá por el cuello, tiene que volver a preñarla, hijueputa. Muchísimas gracias, para mí un enorme placer. A nombre de Elvis, Henry Lluves, todo el combo, un abrazo. Dios bendiga, fíjate. Mono, qué vaina. Oye, dos collas viejas, Ya estaba que se retiraban, le faltaban dos polvos para pensionarse a cada uno. Paseo Bolívar. Y en el caballo de Bolívar había un viejo así, ¿ves? Y la vieja, oye, ese viejo y hueputa tiene un vaivén hace media hora. Eche, ese viejo no me deja concentrar. ¿Y a ti qué te interesa, Ruth? Deja a esa hueputa vieja quieta. No joda que no me deja ver hueputa vieja mal. Le voy a preguntar. Señor, usted tiene media hora con este vaivén. ¿Usted qué tiene? ¿Problema de nervios? ¿Tiene Parkinson? No, doña, yo fui un lobo de mar. Yo estuve en el buque ARC Gloria Cartagena. La Armada Nacional. Tuve 35 años en el mar. Es apenas lógico que 35 años en el mar, las olas me dejaron este vaivén. Dice la vieja, nosotros tenemos 40 de secoya, ¿y por qué no caminamos así, viejo Caribe? Muchísimas gracias. ¡Más!